Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa en 20 minutos. Soy Joa Hermenta y vamos a estar disfrutando de un rato muy ameno. Este programa siempre me emociona, siempre lo hacemos pensando en ustedes y traemos gente muy variada, muy versátil, para todos los gustos. Y hoy vamos a hablar de música. La semana pasada estuvimos en teatro. Hoy me voy un poco con la música y para eso traigo como invitado al ingeniero Arturo Salgado. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, señorita. Gracias a Dios, no también, pero sí estamos bien. Es un sacrificio, no es sacrificio, es un gusto el que hacemos, nada más que a veces, bueno, la salud no nos deja. El ingeniero está enfermo de la garganta. Por eso agradezco todavía más el que esté aquí con nosotros, ingeniero. Sí, lo que pasa es que uno, bueno, me gusta cumplir con mi palabra, con lo que hablo y con lo que digo. Y pues aquí me tiene. No, puedo cantar como yo quiero, pero si hay alguna otra ocasión en vivo, que ya estemos en vivo, porque me gusta es en vivo, y pues cómo no, con mucho gusto venimos y así nos cantamos unos temas inéditos. Ah, claro que sí. Aparte los alumnos de secundarias técnicas, a ellos les gusta también todo este ambiente. Él es cantante, el ingeniero Arturo es cantante también. Bolero, ranchero, es de las personas ahora sí que tienen la fiesta por dentro, que es la música por dentro. Cuéntenos un poquito de su ambiente, ingeniero. Bueno, sobre todo que es la alegría, ¿no? Esa alegría Claro. que se trae uno desde nacimiento, desde que está uno muchacho joven y va uno madurando y va uno, perfeccionando todo lo que va uno aprendiendo a través de toda la vida, porque es de toda la vida y en cualquier área donde a la que uno se dedique, siempre hay que estarle buscando una mejora a una cosa o a otra, de acuerdo a la actividad de cada uno, de la persona. Oye, ingeniero, ¿cómo nace este gusto por cantar? Bueno, su profesión es ingeniero y pasa a un ámbito que es el canto, que no cualquiera tenemos esas aptitudes para el canto, quienes no cantamos ni en el baño. ¿Cómo nacen estas aptitudes? ¿Dónde aprende o cómo se da cuenta que tiene voz para cantar? Bueno, todo empieza desde que cuando estaba muy joven, que tenía alrededor de unos 16 años, me juntaba yo con los muchachos de la calle, con mis amigos, compañeros de la cuadra, decíamos nosotros. Y de ahí ya nos poníamos, que dice, a cantar. Entonces, pues yo era uno del que todavía no entendía bien cómo era lo de la música, cómo era cantar, qué es lo que es cantar. Entonces tuve que tomar algunos cursos con algunos maestros de música, tanto de ópera como de líricos, y después ya tiene uno que sacar lo que uno tiene en particular. ¿En dónde tomó los cursos, maestro? Bueno, estuve con un maestro de ópera, se llamaba En Paz Descanse, se llamaba, déjame acordar, este maestro, se llamaba este profesor, David Amante. Con él aprendí un poco de ópera. Y después ya con algunos otros profesores que también ya fallecieron, que anduvieron, inclusive fueron maestros de Javier Solís, y algunos otros profesores que, pues de lo que es en música, ¿no? Música y sí, y luego ya uno mismo entiende, comprende, y después ya uno se vuelve creativo es como le digo, comentó, en todas las actividades. Va modelando esa voz. Yo quiero imaginar, le digo yo, mis aptitudes para el campo, para la música están negadas. Por ejemplo, en ese caso que usted me está diciendo que tuvo maestros de ópera. Se decía también, por ejemplo, Jorge Negrete era cantante de ópera. Entonces, ¿cómo modula esto y cómo se va al género ranchero? No, no es el mismo estilo. ¿Cómo lo combina la voz? ¿Cómo la lleva este género ranchero? O bolero, porque también interpreta bolero. Bueno, es que va uno viendo en qué línea vas cayendo, en qué línea de tanto si caes en bolero o caes en ranchero o puedes con algunas dos. A cada uno lleva su lo que tú le vas dando
el toque, como dicen, el toque que tú tienes de acuerdo a tu tesitura que tú tengas. Entonces le vas dando un toque a cada uno de las de los temas que vas interpretando. Si no, nada más como subirse por subirse y cantar una canción o meterte al karaoke que te va tapando, ¿no? No es lo mismo. Y no, sino que tú tienes ya con lo que vas desarrollando, con lo que aprendiste, vas aplicando y vas creando. Así lo siento y así lo he vivido. Y la dificultad para cuidar la voz, ahorita que hablando que está enfermo. Cuéntenos. Es que, pues, los tiempos cambian así, de repente te tomas un refresco frío y ya. O salimos muy sin suéter y ya llovió y... Yo me salgo así, ya, córrele, y de repente y luego ya, ándale. A ver, tan valiente, sí. No se cuida uno, sí. ¿Verdad? No se cuida uno muy bien de lo... Pero, pues, pasa. Son cosas que suceden. También cuando uno está en algún evento, no salir así de sopetón, que, por ejemplo, estás andando con el mariachi, o estás cantando con tus pistas, o estás cantando en un ambiente familiar donde te contrataron, ajá, o en algunas charreadas donde tú trabajes, y salirte de momento así, que tenías que cantar y te sales, o te tomas una cosa fría, pues sí te daña a todos, pues somos humanos, sí, y nuestros órganos pues se dañan, pero pues tratar de evitar todo eso, ¿no? Cuéntenos, de sus canciones nos estaba comentando que tiene canciones inéditas. Uh-huh. Cuéntenos de algunas de sus canciones, de algunos de sus boleros, antes de que... Ah, porque también tenemos un video que está muy bonito, ya lo vamos a ver. Cuéntenos un poquito de estas canciones, de estos dos géneros, ingeniero. Bueno, para esto tengo varios temas. Tengo boleros, tengo canciones rancheras y tengo canciones inéditas, que son 5 inéditas, que son boleros rancheros. Y para nosotros entrar en esa línea, pues cuesta un poquito de trabajo porque la línea la tienes que ir dominando y entonces ya acoplas todo lo que tú tienes a lo que estés pues como inventando, a lo que vas tú. Y para todo eso, pues sí, para lo inédito, sí. Y también para lo que nosotros llamamos también cover, para las cover también, pues ahí le va metiendo uno el estilo de uno, o sea, la creación de uno, independientemente de lo que hay en el mercado. Claro que cuando estás tú con el mariachi, pues ya el mariachi te va siguiendo, y dicen, oye, no corras o no va, y ahí te van alcanzando, o te vas, no te vayas, paisano. Oiga, y hablando de esto, ¿cómo prepara su espectáculo? ¿Cómo selecciona las canciones? ¿Cómo se pone de acuerdo con el mariachi o con el grupo? O inclusive a veces con algún trío, usted lleva sus pistas. ¿Cómo prepara un show? Bueno, todo dependiendo de dónde vaya uno. Si va uno con mariachi, ya lleva uno sus tonos y ya nada más. Antes salía de escenario, habla uno con el mariachi. Miren, tengo estos temas que voy a interpretar, mis tonos son estos. Y ya nada más te dan una entrada y ya dicen, bueno, ahí están los tonos, está bien. Y a uno ya, eso es antes de entrar a escena, en algún otro lado donde vaya mariachi, o con trío, o con grupo norteño, con quien sea. Cuando uno va con sus pistas, pues ya las conoce uno las pistas. Ya sabes cuándo vas a entrar, pues qué tienes que hacer en cada uno de los, pues ya las tiene uno ensayadas, las pistas. Tenemos un video que nos hizo favor de traer, que se llama Mi Amigo el Tordillo. El Tordillo, sí, es con respecto a la fecha que vamos a tener, que viene siendo, estamos en la época de, lo del 20. Ajá. Entonces, pues preparé este tema, y bueno, vamos a meter este tema. Inclusive tengo muchos temas que me hubiera gustado cantarlos en vivo, como son Viva México, Yo Soy Mexicano, todo tipo de temas que vienen en esta, y también en esta época, y también meter mis temas inéditos, que también, bueno, a mí me gustan, No, claro. Y además, pero... lo que siento que falta es darles auge, darles publicidad, que los oiga la gente donde quiera que voy, y hasta me conocen porque me dicen, oiga, cantes esa canción, o otras me dicen, oiga, me gustó la de homenaje a las mujeres, y otras no, cántese La Renta, que luego ya deben mucho dinero, que es, La Renta es una amenaza, que no nos deja dormir. Es que escuchamos la palabra renta y como que pensamos, ay, el casero,
Ay, el depósito al banco. Ah, muchas cosas nos imaginamos, como usted dice, es un insomnio en muchas veces. Pero bueno, vamos a ver el video, el de mi amigo el Tordillo, y ahorita comentamos de la canción. Vamos con el video. Así es que vamos a preguntar a ver si nos podemos todavía montar otro tema o nos despedimos de una vez. ¿Podemos montar otro tema? Otro temí. ¿Otro tema? ¿Sí? ¿Adelante? Sí. Bueno, nos vamos con Arturo Salgado. Sale. Que nos cante otra porque ya... ¡Échale! Las... ¡Uy, uy, uy! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Súbele! ¡Súbele, compadre! ¡Súbele! Bueno, y con esto nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias por habernos recibido ahí en sus hogares. Esperemos seamos de su completo agrado. Y nosotros continuamos. Recuerda el número de teléfono 41-73-59-99. Radio Hormiga, a tus órdenes. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. ¡Vámonos! ¡Súbele! ¡Uy, uy, uy! ¡Bonito que era mi caballo! Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera. Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera. Y yo le puse el tordillo, tordillo, porque su pelo así era, así era. Y lo eduqué de chiquillo, nada más para la trinchera. ¡Uy, uy, uy! Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla. Cuando ya vi que era hora, le compré 30-30 canana y pistola, y mi tordillo decía, decía, ya se nos vino la bola y nos vamos con Pancho Villa. ¡Uy, uy, uy! ¡Lindo mi caballo! Mi tordillo era entendido y por nada lo cambiaba. Mi tordillo era entendido y por nada lo cambiaba. Cuando nos vimos perdidos, perdidos, por Obregón en Celaya, nomás lanzó un relinchido y nos fuimos para Chihuahua. Me demostró ser amigo cerca de Torreón, Coahuila. No obstante estar mal herido el tordillo, me llevo a la serranía enseguida, librándome del peligro, pero dando por mí la vida. ¡Uy, uy, uy! ¡Lindo que era mi caballo! El tiempo ha transcurrido, del tordillo nada queda. El tiempo ha transcurrido, del tordillo nada queda. A su nobleza suspiro y suspiro, al recordar lo que fuera y que era, ya parece que lo miro galopando por la pradera. Gracias, buenas tardes. Son las 6 de la tarde.
9:59. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta canción? Maestro, muy de viernes, muy de festividades, muy muy mexicana. Sí, es miércoles, pero ya queremos que sea viernes. Ya, ya, a la fiesta, muy 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 festiva la canción. Sí, lo que pasa es que todo este tipo de canciones vienen más para cuando uno está, bueno, o con los amigos, o está uno en algún evento donde hay charreada, donde hay caballos, chivos y todo ese tipo de animales, y ahí viene esa canción. Tengo varias de caballos, que hablan de caballos, o sea, estando en vivo. A mí, como digo, me gusta interpretar mis canciones en vivo, porque en vivo pues no es mucho mejor. Y eso también, se saborean más, y inclusive uh-huh. Yo le aseguro que en cada evento hasta encuentra un coro sin querer, todos están ahí coreando las canciones, todos están que también cantando también y pidiendo otra. Ándale, es seguro. He estado en varias ferias, como por ejemplo la Feria del Mole, la Feria del Burro, la Feria del Nopal, la Feria de la Alegría, en un resto de ferias que, y luego hasta ya se nos olvidan. Donde me ha faltado entrar es en la feria de aquí de Texcoco, donde está bueno, pues dicen que iban los más grandes, pero pues yo no veo nada de grandes, más bien los más famosos. Y como uno no tiene fama, pues no entra ahí. No, pero no, bueno, el escenario también hay escenarios que se abren para poder interpretar y para poder pasar un rato muy ameno con el público. Bueno, quiero agradecer a las escuelas que están conectadas, la secundaria 7, a Dalia, a la 69, a la 11, 13, 17, 31, 41, 56, 60, 64, 95, 53, 72, 98, 117, 63, Gina, 44, 78, Lulú, de la 78, 20, la 26, 6, 10, 16, 9 y 17. Muchas gracias por estar con nosotros. De la secundaria 73, gracias por participar con nosotros. ¿Usted es docente o de dónde viene? Ah, claro que sí, yo soy profesor de la secundaria número 27, y desde aquí les mando todo un saludo a todos mis amigos profesores de la secundaria número 27, también a mis compañeros también de la otra secundaria, que fue la 105, a los de la 78, y a toda la gente en general que me está escuchando. Y pues aquí, si gustan que vayamos a amenizar a algún lado, pues nada más ábreme a la 27. Y ahí la encontramos, claro. Doy materia de taller de electricidad. Mire, vaya, entonces, secundaria 27, hay un saludo también muy especial. O si se les descompone su escuela, pues háblenme. Y ahí, encima de que va a hacer trabajo, también va a cantar. Ah, claro, nos ponemos de acuerdo, nada más. Secundaria 64, ¿cómo se llama? Pues ya lo dijimos, el profesor Arturo Salgado. ¿Puede cantar algo a capela? Y secundaria 48, los alumnos del tercero B dicen si podría cantar algo. Ay, me da pena por su garganta, maestro, pero con mucho gusto, ustedes hagan una invitación a su localidad y con mucho gusto me voy con mis pistas y me oyen en vivo y nos vemos en vivo. Me gusta más en vivo que así con temas así como los tengo grabados. No me gusta, ahorita nada más por esta ocasión traje un tema, tengo varios temas así. Pero ustedes háblenme en vivo y me llevo mis pistas, tengo mis vestuarios y cómo no, con mucho gusto estoy con todos ustedes. Secundaria 50, los sonidos no se cantan con voz, sino con sentimiento. Eso sí lo entiendo, sí. Y lo sé, pero todo eso adquiere a través del tiempo. Y práctica. Exactamente. Secundaria 73, aplausos. Secundaria 7, bravo. Secundaria 26, bonita voz y buena música. Pues yo quisiera seguir platicando con usted, maestro, pero ya el tiempo nos apremia y soy portadora de una mala noticia. Ragam, nuestro conductor del programa técnicamente, avisó que no va a poder llegar el día de hoy, que tomó un vuelo, ¿a dónde me dijeron? A Mordor, entonces a la comunidad del Tornillo. Entonces, por los problemas también climáticos, no va a poder llegar a tiempo. Me mandó un correo, ya
técnicamente, digo, debe saber de tecnología, me mandó un correo, que lo disculpen, Citlali anda con él también, entonces, pues bueno, no van a poder venir el día de hoy. Les mandamos desde acá un abrazo, que estén bien por allá y que nos cuenten después sus aventuras, sus anécdotas. Ya rápidamente también, déjenme decir de Ragam, yo me emociono con Citlali. Entonces, les mandamos un abrazo a donde estén, que esperemos que ya el miércoles ya estén aquí, como todas las mañanas, muy puntuales a las 11 de la mañana en técnicamente. Bueno, ni modo, no quería ser portadora de esta mala noticia, pero bueno. Y de discos, maestro, también nos preguntan, cambiando de tema otra vez, regresando con usted, de discos, ¿dónde bueno, pueden comprar? Sí, tengo grabaciones, pero, mire, yo si usted me vuelven a invitar a otros de sus programas, con mucho gusto traigo algunos, y obsequiamos algunos, cómo no, con mucho gusto para la gente, aunque yo, o sea, son de mi inversión, porque son de mi inversión mía, pero de todos modos no hay cuidado, yo con mucho gusto, les obsequiaré algunos de mis temas, o sea, de mis CDs que tengo. Eso los tengo cuando voy a algún evento y ahí los vendo. Bueno, esa es una. Otra. Y también me gustaría estar en vivo cantándoles mis temas para que ustedes los oigan. Es más, a ver si podemos tener un poquito de coreografía y meter el fondo porque es bonito y se pone en ambiente todo. Sí, ya bueno, ya será próximamente, estén al pendiente, bueno, por nuestra página http://dgesmedia.dns.tv. Ahí entramos directamente a la revista electrónica y hay una parte del lado izquierdo del menú donde dice calendario. Calendario. Entonces estén al pendiente porque ahí tenemos los invitados, anotados los invitados de radio y anotados los invitados de televisión. Entonces vamos a hacer una nueva cita con usted, maestro, para tenerlo nuevamente aquí en TV. Nada más les digo, estén al pendiente. Pues nos despedimos, maestro. Muchas gracias por haber estado aquí. De gracias verdad, a ustedes por abrirnos el espacio. Y bueno, esperamos tenerlo en otra ocasión. Gracias y muy buen día. Me despido de ustedes, soy yo, Armenta. Gracias por estar conmigo aquí en este programa, en este espacio que es creado especialmente para ustedes, pensando en ustedes. De verdad, se los agradezco mucho, me emociona estar aquí con ustedes. Gracias por sus comentarios también por el chat y nos vemos el siguiente miércoles aquí en 20 minutos. Soy su amiga, yo, Armenta, y nos despedimos y no se despeguen de DGES TV, porque DGES TV, TV aprendiendo. Hasta la próxima. Bye.